El laberinto de la dislexia. La dislexia es una dificultad concreta para el aprendizaje de origen neurobiológico, caracterizada por dificultades para leer, escribir, deletrear y las matemáticas. Sin embargo, a menudo las personas disléxicas están dotadas de talentos en campos como las artes, las ciencias, la ingeniería y el deporte. La dislexia está presente en todas las culturas e idiomas del mundo. En los Estados Unidos, una de cada 10 personas es disléxica. Buenas tardes. Escuela de la Ware Valley Friends School, de Pauli, Pensilvania. Centro para estudiantes con diferencias en el aprendizaje. Cada vez que hablo en público, soy muy franco acerca de la porquería que el colegio es para mí y para gente como yo con diferencias en el aprendizaje. Es una enorme porquería. Ahora... Soy disléxico y tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Y sabéis qué? A mucha honra. No he superado la dislexia. Estoy orgulloso de ser disléxico y de ser miembro de esta comunidad. No he superado la dislexia, pero hay algo que sí he superado. La disenseñanza. Las malas enseñanzas. Superé el mito de que solo hay un modo de aprender y que si no encajas en ese molde es que estás mal de la cabeza. Voy a daros un ejemplo de lo disléxico que soy. Estudié literatura inglesa en la Universidad de Brown, una universidad de élite de la Ivy League, y acabé entre el 12% con mejores notas. ¿Sabéis qué significa eso? Que hoy a los 30 años leo como un niño de 13. He escrito 2 libros y tengo la ortografía de un niño de 9. Estáis mirando a una persona que deletrea como un niño de 9 años. No aprendí a leer hasta los 12 años. A los 10 años me pusieron la etiqueta de discapacitado o disléxico. Y a los 11 la de TDAH, que significa trastorno de atención con hiperactividad. Un año después, abandoné el colegio. Ese año, cuando tenía 12, planeé mi suicidio. Cuando tenía 15 años, cada día me decían 3 cosas. En primer lugar, me decían que era idiota. Casi todos los días oía, John, eres tonto. En segundo lugar, oía decir que era el niño loco o el malo. Y en tercer lugar, decían que era vago. Idiota, loco y vago. Me lo decían todos los días. ¿Hay alguien más aquí al que le hayan dicho eso? Unos cuantos. Ese debería levantar las 2 manos y un pie. Sí, lo sabéis. Estamos entre amigos, ¿verdad? Idiota, loco y vago, porque soy distinto. Y porque todos vosotros lo sois. Ese es el mensaje que nos envía la escuela tradicional. Todos los días nos dicen que solo hay un modo de ser inteligente. Eso es mentira. Hay muchos modos de ser inteligente. Pero a menudo, en la escuela solo hay uno. Seamos sinceros. En primero de primaria deletreas mal, tienes mala caligrafía y no lees bien. ¿Y qué te llaman? Te llaman idiota. Sé que tenemos eufemismos para decirlo. Sé que no te llaman literalmente idiota. Sé que te llaman estudiante en riesgo. ¿Alguien ha oído esa expresión? O mi favorita, soy un estudiante especial. ¿Quién pilota el autobús especial a la clase de educación especial cuando eso no tiene ni una puñetera cosa de especial? ¿No es así? Pasaba la vida persiguiendo la quimera de que si mejorase mi lectura, sería normal. Si mejorase mi ortografía, sería normal. Pero la realidad es que la gente normal es un asco. No existe nada normal, solo existís vosotros. No hay una sola inteligencia, solo hay fortalezas, dones y talentos entrelazados con dificultades.
Lo normal es un callejón sin salida. La dislexia y el TDAH, si son canalizados correctamente, no son anormalidades, son diferencias, son fortalezas, dones y talentos. Muchas gracias por invitarme. Os lo agradezco mucho. Gracias. La dificultad para entender este asunto reside en entender la negación monumental que quién eres como persona supone llamarte idiota. Puedo sentarme, hablar y contarte anécdotas de mi infancia en el grupo de lectura de los idiotas y de la lectura en voz alta. Pero estas cosas solo tocan la superficie de lo que puedes hacerle a un ser humano si lo señalas y le dices: tu mente no sirve o eres malo. La auténtica tragedia es que muchos de estos chicos no solo no son idiotas, son lo contrario. Son la nueva generación de artistas, innovadores o pensadores creativos. Son lo contrario de la idiotez. Por tanto, no solo te ves denigrado como ser humano, sino que te desvinculas de tu auténtico ser. Mi último colegio era muy grande. Había unos 1.300 niños, creo, entre 12 y 14 años. Y siempre estaban pegándome. Las clases eran tan grandes que nunca podía estar a solas con mis profesores. Como no me entendían, me suspendían en todos los trabajos porque no escribía las palabras correctamente debido a mi disgrafía. Y no entendía las preguntas debido a mi dislexia. No podía prestar atención debido al TDAH. Y me metía en muchas discusiones con los profesores porque no entendían lo que intentaba decir ni lo que me estaba pasando. Siempre te equivocas. Y no paras de esforzarte para estar a la altura. Sabes que te pasa algo raro, pero nadie te ayuda. Es algo que va acumulándose y acumulándose y que duele mucho. Es muy doloroso tener que enfrentarte a ti mismo. Comenzaron a diagnosticarme cuando tenía 8 años. Un día mi profesora se sentó conmigo y mientras repasábamos unas cosas me dijo que dejase de fingir. Aquello me dejó de piedra porque tenía 8 años. ¿Que dejase de fingir qué? Ella respondió que fingía padecer una dificultad de aprendizaje para llamar la atención. Tienes una sensación de gran soledad. No crees que nadie más te entienda o que entienda cuál es tu situación. ¿Te cuesta decir que no entiendes algo cuando no sabes por qué no lo entiendes? ¿Sabes? Yo no lo sabía. Solo pensaba que era tonta. No me di cuenta de que había algo que me impedía entender las cosas. Y como otras cosas se me daban bien, lo ocultaba y durante un tiempo pude compensarlo. El profesor decía: escribe esta palabra en la pizarra. Yo me quedaba paralizado de miedo. Pensaba: no puedo deletrearla ni siquiera cuando no estoy delante de la clase. Cada día temía ir al colegio y que se metieran conmigo, porque era uno de los mantas del colegio. Y eso no me gustaba. Pensaba que no me manden leer en alto. Pero si me lo mandaban, encontraba una forma de librarme. Hacía alguna gracia para que todos se rieran y me expulsaran de clase. Escuchadme, profesores. Algunos de nosotros no sabemos cómo acercarnos a alguien y decir que tenemos un problema. Bueno, algunos sí, pero otros no. Y si os encontráis con alguien así que suspende, ¿por qué no os acercáis a él y le preguntáis si tiene algún problema? El estrés se cobra a su precio y tener que enfrentarte continuamente a tus debilidades es muy frustrante. Pero si no sabes hacer otra cosa, si no sabes cómo lidiar con ello, lo aguantas. Lo aguantas y es como si estuvieran pegándote. Sigues y sigues aguantando sin parar porque piensas: tengo que esforzarme más.
A los 12 años intenté suicidarme. Fue horrible, estuve fatal. Me ingresaron en un hospital y pasé 2 semanas vigilado. Me rendí y dejé de estudiar porque me sentía muy irritado por no poder expresar mis pensamientos por escrito, en exámenes o por algún otro medio. Algunas veces cojo un libro que tiene justo lo que yo quiero leer, quizá por la novedad o por la historia, y tengo muchas ganas de leerlo, pero no puedo. Eso me hunde. A veces lloro. Cojo un libro, me pongo a leerlo y sufro. No voy a despertarme un día y leer bien. Mi cerebro no está bien programado. Escuela de la Ware Valley Friends School de Paoli, Pensilvania. Centro para estudiantes con diferencias en el aprendizaje. Voy a hablaros de un modo un poco más formal de lo que es la dislexia. Como decíamos ayer, tiene que ver con la lectura, la escritura y la ortografía. No con el pensamiento. No es lo mismo que una dificultad para aprender. Cuando una persona aprende a leer, hay una parte de su cerebro llamada circunvolución angular que traduce los símbolos y los convierte en sonidos. Esta es una conducta aprendida y para las personas que la aprenden, esa zona del cerebro se activa muy temprano en sus vidas. A los 5 o 6 años reciben unas breves instrucciones escritas, una pequeña idea que explica cómo hacer algo. Practican algo y esa zona de su cerebro se enciende al instante. Pero hay otras personas para las que la zona del cerebro que se enciende es esta. Está aquí arriba, en el córtex prefrontal. Eso significa que tienes que pensártelo, que tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte mucho para descodificar los símbolos. Pero hay otra zona del cerebro que se enciende junto a otras a lo largo de este lado y aquí detrás, en el córtex visual. Se encienden zonas distintas del cerebro que no son tan eficaces como la primera, que es más rápida y eficaz. El cerebro intenta encender, activar todas las zonas que pueda para procesar la información. Para ello usa literalmente 5 veces más energía que los de otras personas. Así que si os sentís agotados mientras leéis, ese es el motivo. Recordadlo bien. A menudo os esforzáis más que la gente que os rodea y obtenéis menos resultados. Pero no es porque seáis menos inteligentes. Tengo una pregunta acerca del TDAH y del TDA. El TDA es independiente. Aunque hay gente que tiene las dos cosas. Hay personas que solo tienen dislexia y otras solo TDAH. Y otras personas tienen las dos cosas. Creo que una cuarta parte de los disléxicos tienen TDAH y un 30% de los que tienen TDAH tienen dislexia. Se solapan, sí. ¿La dislexia afecta a tu escritura como la disgrafía? A menudo la disgrafía es un indicio de que tienes problemas para descifrar símbolos. Conozco a algunas personas, artistas estupendos, que no pueden escribir cartas porque son disléxicos. Es duro. Y siempre digo que no sé cómo algunas personas pueden levantarse e ir al colegio. No sé cómo lo hacéis. Nosotros tampoco. ¿Qué? Nosotros tampoco. Ya. La dislexia está muy mal entendida por casi toda la sociedad, incluso por nuestros alumnos, que no saben lo que provoca su frustración y sus dificultades. Llevan años lidiando con ello, sin que nadie les explique la base cognitiva o biológica de su estado. Por eso, la mayor dificultad es la emocional. Lo primero que tenemos que hacer es lo que yo llamo rehabilitación académica. Convencerlos de que el sistema educativo no va a derrotarlos e inculcarles la idea de que son listos, pueden aprender a leer y pueden moverse con éxito en un entorno académico sin que les digan constantemente que lo que hacen no está bien, cuando en realidad lo que no está bien es lo que han estado haciendo sus profesores.
Cuando los profesores y los padres están dispuestos a cuestionarse sus ideas preconcebidas y a dejar de decir, necesitas ir a educación especial debido a la confusión que rodea la dislexia, eso puede ayudar mucho a la persona que la tiene. Le abrirá las puertas y le permitirá sentirse a gusto. Nadie se siente a gusto cuando no comprende algo y no puede decirlo. Y luego llega a casa como yo, con exámenes, con una nota de suspenso estampada, a pesar de haberse esforzado muchísimo. Lo que pasa es que conoces la información, pero no te sale por escrito. Yo no quería que me encasillaran. ¿Quién quiere que le encasillen toda la vida? Quería luchar para librarme de esa etiqueta y de ese encasillamiento según el cual, como aprendía de forma diferente, era diferente. Y como eres diferente, al instante la sociedad te considera inferior. Y yo sabía que no lo era. Cualquier disléxico sabe que no es inferior, sabe que quizás sea diferente, pero tiene que saber que puede enfrentarse al reto y superarlo. Palabras con las que hay que tener cuidado. Adolece de, padece de, sufre de. Estas expresiones implican... ¡Oh, qué horror! ¡Oh, es espantoso! Yo no padecía de dislexia. Adolecía de un sistema deficientemente diseñado que esperaba que fuera algo que no soy. Y esas expectativas y mi realidad no concuerdan. Es como si el sol fuera a explotar si dices en alto, leo mal. Pues mi nombre es Ben Foss y leo fatal. Existe la idea de que tienes que leer, escribir y deletrear palabras rápido y con fluidez, pero no estoy de acuerdo. Es necesario hasta cierto punto, lo reconozco. Tienes que ser capaz de manejarte. Por ejemplo, navegar en Internet. Basta con que llegues a eso. No digo que vayas a tener una carrera profesional en Internet, pero esa es mi piedra de toque. Con esto basta. El resto puedes compensarlo. Pienso... que tenemos un espectro de aprendizaje. No está codificado. El sistema educativo se limita a enseñar un ámbito muy limitado de ese ancho espectro. Si tienes suerte, estás en el medio, y si estás un poco desviado, puede irte bien, pasarás. Pero si estás en uno de los dos extremos, te etiquetarán diciendo que tienes dislexia, una etiqueta muy popular, o TDA. No estoy de acuerdo con los que califican esos dos fenómenos como enfermedades. Para mí, lo que pasa es que aprendes fuera del espectro del aprendizaje actual de los Estados Unidos. Siempre me gusta llegar a la raíz de los problemas. Y la raíz de este problema es cómo enseñamos, no cómo aprendemos. Pero lo que hacemos es etiquetar un método de aprendizaje, no un método de enseñanza, cuando el problema es el inverso. Y tratamos de arreglar el efecto, pero no la causa. Colegio de Kildonian School, Amenia, Nueva York. Centro para alumnos disléxicos. Si un alumno sufre un alto grado de frustración en un centro público o privado, puede asistir a un colegio con un programa diseñado para disléxicos. El centro de Kildonian School, en Aminia, Nueva York, emplea un programa innovador centrado en las fortalezas de cada estudiante, al mismo tiempo que proporciona sesiones tutoriales diarias de lectura. Un tema que volvía a mí. No podía. Aunque hay colegios privados de este tipo por todo el país, solo atienden al 1% de los alumnos con dislexia. Su momento. Exportar. Emancipar. Emancipar. Edificar. Bien. Expedición. 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 Bien. Efosivo. Fíjate. Efusivo. Bien. ¿Qué significa? En primer lugar, en Kildonan, cada alumno recibe una sesión tutorial de una hora de método Orton-Gilligan, que es una metodología sistemática y muy metódica de enseñar a leer,
y a escribir. Llevo 8 años enseñando a disléxicos y no he conocido a dos con la misma clase de dislexia. Aunque exista una categoría llamada dislexia, tiene muchos elementos constitutivos. No creo que haya una sola dislexia. Pienso que hay diversos disléxicos con diversos procesos auditivos, de expresión verbal y memoria operativa a corto y a largo plazo. Todos son distintos. Son como el sonograma de una película. Hay muchísimos niveles distintos. Ningún dios inmortal puede escapar de ti, como ningún hombre viva, aunque sea solo un día. Y aquel a quien posees enloquece. Incluso retuerces las mentes de los hombres buenos, pervirtiéndolos y causando su ruina. Provocas en ellos disputas familiares. El deseo de la novia parece relucir en sus ojos, que lo conquistan todo. Aprender me cuesta más que a una persona normal. No puedo comprender las cosas. Pero leo bien. Puedo leer perfectamente. Aunque no comprendo lo que estoy leyendo. Es eso. Necesitaba atención personalizada y no podía estar en una clase con 30 personas. En los colegios públicos hay demasiadas personas en la misma clase. Es divertido estar con todos tus amigos y todo eso. Pero no me viene bien, porque no encaja conmigo. Al menos para mí, la dislexia es algo grave. Conozco a montones de niños a los que les llaman mentalmente discapacitados o retrasados. Pero no somos retrasados. No lo somos. En realidad, somos muy listos. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? X menos 3 al cuadrado entre 25. Después, más y menos 2 al cuadrado dividido entre 1 igual a 1. No me entendían bien porque siempre era buena en matemáticas. Me parecían fáciles. Era coser y cantar. Me parecían fáciles y sencillas. Pero cuando leía, era un desastre. Pensaban que ya se me pasaría porque era buena en matemáticas. Se le dan bien las matemáticas, así que ya se le pasará. Pasaron 3 o 4 años diciendo eso. Pero yo no mejoraba. Pasaban los años, todos mejoraban y yo me retrasaba. Nunca leía en alto porque cada 2 por 3, bueno, en realidad me atascaba en medio de cada palabra. No la pronunciaba bien y me decían que parase. Yo tardaba en leer una frase lo mismo que otros 3 o 4 párrafos. Y yo una frase. Iba 3 o 4 cursos retrasada, así que me dijeron que saliese del colegio porque iba tan atrasada que no pensaban que fuera capaz de recuperar el nivel. En aquellos momentos necesitaba urgentemente ayuda, porque la verdad es que no leía nada. Tienes que saber que necesitas ayuda y ser específico a la hora de explicar el problema. Debes ser capaz de decirles lo que va mal. Por ejemplo, explica que tu problema es la lectura y la escritura. Intenta ser lo más preciso posible para que entiendan tu problema y pide ayuda. Pedir ayuda es lo más sencillo que puedes hacer, pero a mucha gente no le gusta hacerlo. No debes sentir vergüenza. No te avergüences de tener un problema. Y no te avergüences de pedir ayuda. Garrido. Bien. Aguerrido. Bien. Guarrido. No. Garrido. ¿Ves alguna U después de la G? Garrido. 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 Bien, ¿y esta? Guarrido.
¿Ves algún cerdo aquí? No, pero debería ser un cerdo. No dice guarrido. No es el sonido de los cerdos. Dila otra vez. Garrido. Ya lo entiendo. Es que confundo las palabras. Es garrido. Vale. Eso es. Ten mucho cuidado. No es un cerdo. Guarrido. Garrido. 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 La escuela no me ayudaba como debía. Debería haber un programa para niños como yo, pero no lo tenían. Así que tuve que ir a dos colegios. Al final dijeron que uno de ellos sería el mejor para mí, porque allí todo el mundo encajaba. Me hace sentir un poco feliz, porque sé que todos los niños de aquí tienen algo diferente. Y eso hace que me sienta a gusto. Sí. Pero por alguna razón no me gusta el comedor. Y los miércoles suelo llorar. Entonces no me siento muy feliz. Pero a veces pasa y no puedes parar. Aunque otras hay formas de parar. ¿Sabes por qué te sientes así? Seguramente porque en mi antiguo colegio los niños nunca querían sentarse a mi lado. Me trataban como si yo fuera distinto a ellos. Pensaban que ser diferente es malo. Pero ser diferente es bueno. ¿Cuándo te diste cuenta? Es como un instinto para mí. Cuando fui al colegio, mi madre me llevó hasta la verja para conocer a la profesora. Franqueamos la verja y la profesora estaba esperándome. Me recibió. Bueno, en realidad no fue un recibimiento, sino que me presentaron a una mujer demoníaca. Fue como entrar en una especie de castillo de Drácula y que te presenten a alguien que mientras habla se mueve así y dice: ¿eres el niño nuevo? Y luego dice: llámame señora Adams y más te vale no olvidarlo. Yo hacía esto y ella decía: acompáñame y te presentaré al resto de los niños. Esta es la tiza. Y esta la pizarra. Escribe tu nombre. Entonces dibujé a un hombrecito que era yo. Algunos niños comenzaron a reírse. Oía sus risas. Ese no es tu nombre. Escribe tu nombre. Entonces cogí la tiza y tracé un círculo. Y después otro. Y luego un perro, el mío. Y dibujé otra cosa. Como no había escrito nunca, fue todo lo que pude hacer. Entonces ella dijo: niños, aquí tenemos una muestra de fracaso. Él es un fracaso. Es lo que no debéis ser. La palabra fracaso está en el diccionario precisamente por Willard. Willard es un fracaso. Cuando me dijo eso, aunque solo era un niño, lo pensé y me di cuenta de lo que quería decir. Aquello que dijo me destruyó. Me había destruido. Eso fue todo. Destruido académicamente. Anulado. Eso fue todo. Me convertí en una especie de recluso y me encerré mucho en mí mismo. Desaparecí, como Howard Hughes. Así que me dediqué a trabajar. Hice una talla de la señorita Havisham con la punta de un mondadientes. Lo primero que me dijo mi madre fue: es preciosa. Es muy, muy bonita. Es increíble. Mi arte se convirtió en una defensa.
En mi cabeza, iba a ser el mejor. Me decía, voy a ser el mejor. En el ojo de la aguja. Muchas gracias. Es un placer. Vi un microscopio sobre la mesa del profesor. Levanté la mano y pregunté algo. El profesor respondió, no necesitas saberlo, porque tu cerebro no tiene capacidad. El señor Riley dijo, no necesitas saberlo, porque tu cerebro no tiene capacidad. Es inútil. Siguiente. Cuando me dijo eso, miré el microscopio de la mesa y fue como si tuviera mi nombre grabado, así que decidí llevármelo. Después fueron uno por uno. ¿Bradford? ¿Robaste tú el microscopio? Y Bradford dijo no. ¿Whittaker, fuiste tú? No. ¿Cottle, fuiste tú? ¿Lear, fuiste tú? ¿Thompson, fuiste tú? ¿Fletcher, fuiste tú? No, señor, no fui yo. Cuando llegó a mí, dijo, sé que no fuiste tú, Wigan. No tienes cerebro para un microscopio. Tanner, ¿fuiste tú? Sí, esa fue buena, de buen rollo. Sé que no has sido tú porque no tienes cerebro para un microscopio. Estuvo bien. ¿Qué hiciste con el microscopio? Me convertí en lo que soy hoy. Seguí creando esculturas cada vez más pequeñas. Entonces comencé a experimentar con mis dedos. Mientras esculpía, me fijaba en la forma en que mi pulso se movía. Comencé a entrenar mi pulso para trabajar entre dos pulsaciones. El marco es el ojo de la aguja. Si quisiera meter el arca de Noé con 15, no, con 20 animales podría. Puedo meter 9 camellos por el ojo de una aguja. Ya lo he hecho. Pero mi favorita es el té con el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Esa es mi favorita. Esa puedo contemplarla y decir sí. La de Charlie Chaplin fue muy difícil. Pero es una de mis favoritas porque está en la punta de una pestaña. De improviso, me invitaron al Palacio de Buckingham para que fuera a recibir una medalla. Es uno de los mayores honores que pueden concederte. Se llama Orden del Imperio Británico. Estaba el príncipe Carlos. Le hice una reverencia, me estrechó la mano y me dijo, es el arte más fantástico que he visto en toda mi vida. ¿Cómo puede uno crear unas obras de arte así? Son maravillas. No parecen de verdad. Eres un auténtico genio. Absolutamente increíble. Fue un apretón de manos muy largo. Él seguía estrechándome la mano mientras Rod Stewart y otros esperaban. Me estrechó la mano más tiempo que a los demás y me decía, ¿cómo mantienes la mano firme mientras trabajas? Es puro genio. Y yo pensaba, gracias. Porque cada vez que me decía eso, yo me sentía más grande. Contemplaba mi pasado, recordaba mis dificultades de aprendizaje y entonces dejaron de importarme. En realidad, la dislexia es un don. Es lo que yo creo. Una de las cosas que me hacen reír es que alguien diga que la lectura es una acción natural. Leer es antinatural. La lectura es una invención cultural. No tiene nada de natural. Todos los lectores han tenido que crear un circuito completamente nuevo para ejecutar el proceso de lectura. En el caso de la dislexia, lo que tenemos es un circuito nuevo para la especie adquirido de otra forma.
La lectura representa un abrir y cerrar de ojos en nuestra historia. Solo llevamos 5.000 años leyendo. No es nada. Es maravilloso recordar que es una de las últimas invenciones de nuestra especie. Pero los niños disléxicos que están entre nosotros siempre han estado ahí, y siempre por un motivo. Sus cerebros están destinados a jugar un papel muy importante en nuestro diseño, en nuestro arte, en nuestras construcciones, en nuestra forma de pensar de formas nuevas. Llevan haciéndolo más de 5.000 años, pero solo en los últimos 100 le hemos puesto nombre. Un nombre que suena a enfermedad. Para mí, el núcleo de las dificultades emocionales que nuestros niños padecen como consecuencia de sus dificultades de aprendizaje se halla en el hecho de que la gente iguala saber leer con ser listo, con la inteligencia. La lectura pone en marcha muchos factores y conlleva el uso de nuestra inteligencia. Pero tienes que darte cuenta de que la lectura solo existe como un circuito que conecta a la inteligencia consigo misma. No es la inteligencia. Esa inteligencia existe independientemente. Está conectada a ese circuito. Para mí, la lectura es uno de los grandes milagros de la cognición. Pero no equivale a inteligencia. Algunos niños con dislexia son algunos de los seres humanos más dotados de inteligencia. Poseen una forma de inteligencia, una configuración cerebral que a menudo los convierte en artistas y arquitectos, en personas que analizan patrones, en radiólogos y en astrónomos. A menudo piensan más allá del ámbito de nuestro hemisferio izquierdo convencional. Me encantan. Nuestra especie nunca habría sido lo que es sin esa configuración cerebral. El descubrimiento real se produjo hace unos 25 años, cuando intentábamos entender el proceso básico de la conservación de los cromosomas. Los cromosomas están en una célula y tienen que almacenar todo el ADN del material genético en la célula. El enigma era cómo podían hacer copias completas en cada división celular. Recibimos el Premio Nobel en Medicina y Filosofía, pero las implicaciones médicas del descubrimiento no se hicieron patentes hasta que nosotros y otros muchos continuamos y logramos entender que existe una enzima llamada telomerasa que juega un papel fundamental en las enfermedades. ¿Cuándo cree que se dio cuenta de que tenía dislexia? No supe que era dislexia hasta mucho después, porque en aquella época la dislexia no se diagnosticaba. Me dijeron que tenía mala ortografía, me sacaban del aula y me daban clases de refuerzo. Siempre pensé que era bastante tonta. En clase de lengua sacaba suspensos y muy deficientes, aunque no me importaba, porque no iba a contar para nada. Pero años después, recordé aquellos tiempos y pensé que quizá había algo más. Y cuando realicé las pruebas estandarizadas, mis notas en el SAT para la universidad y en el GRE para el doctorado fueron muy bajas. Lo único que sabía es que era totalmente incapaz de ver un mundo nuevo y luego pronunciarlo. Aún soy incapaz de hacerlo. Cuando mis hijos eran pequeños, intentaba leerles esos libros infantiles de dinosaurios. Y no podía. No podía pronunciar los nombres de los dinosaurios. Cada vez que lo intentaba me salían mal, a menos que los memorizase. Por ejemplo, Triceratops. Ahora sí me sale. O ictiosaurio, pero solo porque lo he memorizado. Después mi hijo resultó ser disléxico y cuando tenía problemas en el colegio yo lo entendía mejor. Necesitaba clases particulares y todo eso. Desde el principio tuve claro que le sería muy útil tener clases particulares desde el principio. Después leí todos los libros sobre la dislexia y decidí ayudarle. Y le ha ido muy bien. Está en una escuela normal. Pero ahora, tras haber pensado más acerca de la dislexia y todo eso, y después de haber leído más, miro hacia atrás y pienso que quizá no fuera tan tonta como pensaba.
Era consciente de que tenía que esforzarme, pero quizá me pusiera a mí misma en otra categoría porque no había nadie que me dijera, no es porque seas tonta, sino porque tienes este problema. Ahora puedo decirle a mi hijo, mira, soy catedrática en la Universidad Johns Hopkins. Que seas disléxico no significa que no puedas hacer cualquier cosa que desees. Captamos dos tipos de imágenes, las que contienen información funcional acerca de la ubicación de la actividad cerebral y las que nos dan información acerca de la autonomía cerebral. En ese escáner, que es el del cerebro de nuestro voluntario, si hacemos un barrido de izquierda a derecha, podemos observar las estructuras que nos interesan. El objetivo de escanear el cerebro es entender mejor cómo el cerebro está especializado para distintas funciones. Y la que nos interesa es la lectura. La gente que duda de que exista la dislexia no debería tener ninguna duda porque la investigación es concluyente. La tecnología que empleamos, el diagnóstico por imágenes, es uno de los métodos que más nos han ayudado a entenderla porque al ser capaces de verla en el cerebro, la dislexia pasa de ser invisible a visible. Desde hace casi 30 años se sabe que si comparas las anatomías cerebrales de personas con y sin dislexia, hay diferencias que se distinguen casi a simple vista. Lo que se ha descubierto es que si observas a personas que son lectoras avezadas, vemos una red en el hemisferio izquierdo que abarca zonas en el lóbulo temporal y en zonas parietales, y frontales. Estas tres zonas forman la típica red que usamos cuando leemos. Pero los lectores disléxicos, hay zonas en la parte posterior del cerebro que no participan en el proceso de lectura, como lo hacen en los lectores no disléxicos. Lector típico, izquierdo, derecho. Esto muestra que en los disléxicos hay zonas del lado izquierdo que están infraactivadas. Lector disléxico. Hay zonas infraactivadas en los córtices parietal y temporal. Lo llamativo son los cambios que hemos observado en el hemisferio derecho, que no creemos que participe mucho del proceso de lectura. Lector disléxico con compensación del hemisferio derecho. El cambio parece que se debe en parte a que el hemisferio derecho asume lo que normalmente se considera era una función del izquierdo. El desarrollo de la dislexia es una discapacidad para el aprendizaje y la más común, ya que supone el 80% de todas las discapacidades de este tipo. ¿Por qué los niños tienen dislexia? Por varias razones. Se piensa que es hereditaria y, de hecho, hay individuos disléxicos con más casos de dislexia en sus familias. Si uno de tus padres tiene dislexia, las probabilidades de que tú la tengas están entre el 35 y el 40%. Así que sabemos que es común entre miembros de la misma familia. Pienso que es importante reconocer que cuando trabajas con un estudiante disléxico, se trata de un problema vitalicio. No se va, así que es útil que desarrollen una actitud correcta para que asuman que siempre tendrán que lidiar con ella. Pero la mayoría de las personas disléxicas son adultas y la gente no debería abandonar a los adultos. El problema es que los adultos no están en un entorno escolar en el que puedan recibir tratamientos, así que a menudo carecen de acceso a métodos para mejorar su capacidad de lectura. Aunque nosotros y otros hemos demostrado que cuando enseñas a un adulto disléxico a leer, puede realizar progresos. El cerebro es bastante plástico y posee una configuración claramente orientada hacia la lectura. Hay quienes creen que tiene que ver con una configuración literal, física del cerebro, la capacidad para procesar de cierta forma que crea un trastorno, un déficit y una disfunción dentro del cerebro. Es una visión medicalizada. La otra, que yo prefiero, es que es una variación humana y que la gente nace muy distinta. Si piensas que la raza humana está dividida en dos grupos, los discapacitados para el aprendizaje y los capacitados, tu visión es muy cuestionable porque la gente piensa que eso es lo que define a una persona. Esas personas quedan categorizadas y, en teoría, eso resulta beneficioso. Pero en muchos casos, y a veces en la mayoría de los casos, podría ser perjudicial para el niño dependiendo de la ubicación de su escuela, la calidad de los profesores y todo eso.
Se convierten en ciudadanos de segunda clase. El sistema no lo reconoce y los profesionales de la educación especial siguen sin reconocerlo. Y eso me parece sumamente preocupante. La gente que queda encasillada en esa categoría la acarrea toda su vida. Es como si se les quedase grabada, la asumen como propia y acaban considerándose peores, inferiores, anormales, etc. Psicológicamente, esto es muy cruel para los niños. No me gusta nada decirlo así, pero la educación especial se reviste de ese adjetivo, especial. Pero en realidad es educación para alumnos tildados de discapacitados. Seguramente comenzó cuando estaba en primaria. A los 12 años me sacaron de mi clase y me llevaron a otra de educación especial. Nunca me marcaron como especial o diferente. Solo dijeron que era lenta para comprender y hacer mi trabajo, sobre todo en matemáticas, lectura y redacción. ¿Te dijeron alguna vez que eras disléxica? No. Solo dijeron que era lenta. A veces, si vives en una zona deprimida de la ciudad, estás limitada por tus circunstancias socioeconómicas y cosas así. Así que no te ves como otra cosa que no sea un estudiante con alguna discapacidad de aprendizaje. Creo que a veces esa etiqueta encasilla a los niños y limita sus capacidades. A partir de entonces, les cuesta ver lo que se les da bien. Yo me sentaba, hacía mis tareas y seguía adelante. Nunca recibí mucha ayuda. Supongo que debido a que estaba en una clase pequeña y se suponía que me iría bien, pero no fue así. ¿Cuánto tiempo pasaste en educación especial? Hasta que terminé el instituto. Entonces el niño es trasladado a lo que los demás llaman el motel de las cucarachas. Como decía un viejo anuncio, una vez que entras nunca sales. Un 2% de los niños pasa al sistema general y pierde su condición de alumno idóneo para educación especial. Es una proporción minúscula, uno de cada 50. El resto seguramente queda marcado como disléxico. Tengo que afirmar aquí que hay muy pocos programas realmente buenos para niños marcados como disléxicos en las escuelas públicas. Diría que al menos el 50% de los niños con dificultades de aprendizaje sufren abandono escolar, sobre todo en aulas especiales. Siempre me ha parecido muy mal que los niños considerados discapacitados, bien por alguna dificultad de aprendizaje u otra cosa, no tengan acceso al resto de los niños y a todas las oportunidades de aprendizaje. Es más bien una cuestión de derechos civiles en una democracia. ¿Cómo se le puede decir a un niño que no puede compartir el aula con el 85% de sus compañeros sin dificultades? ¿A quién beneficia la denominación dificultades de aprendizaje? ¿Quién se beneficia? A menudo esos niños no son los beneficiados. Las escuelas funcionan de forma más regular y eficiente y los profesores pueden formarse a través de cursillos del estilo aprendes esto y aprendes lo otro. ¿Pero beneficia eso a los niños marcados como discapacitados? Según mi experiencia, la mayoría no. Después del instituto, solicité plaza en el Centro de Formación Superior de Filadelfia. Hice un examen de acceso y suspendí. Entonces fui a hablar con una consejera académica que me dijo, ¿quién te ha dicho que podías estudiar aquí? ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? Me gritó y me chilló. Fue la peor experiencia que he tenido jamás. Durante una temporada me rendí. Me rendí y pensé que mi vida sería así. Me puse a limpiar. En serio, pensé que tenía que conformarme. Acabé limpiando en la sede del Distrito Escolar de Filadelfia. Pasé bastante tiempo limpiando allí porque pensé que era para lo que valía y que no podía hacer otra cosa. Pero dentro de mí seguía teniendo ese afán y sabía que podía mejorar, pero no sabía cómo. Mi fe me mantuvo en pie. Sinceramente, fue mi fe. Mi fe y saber que tenía que haber algo mejor que aquello.
No podía verme limitada a que... que me dijeran que era tonta y estúpida y aceptarlo sin más. Sabía que había algo mejor para mí, pero no sabía cómo conseguirlo. La dislexia es un modo especial de ver las cosas. A mí me gusta llamarla otro tipo de mente. ¿Qué tipo de mente? En el caso de Theo, de primera clase. Tiene una mente potente, pero un problema técnico a la hora de absorber la información. ¿Problema técnico? Sí, tiene un problema en la forma de procesar el lenguaje. ¿Eso quiere decir que no podemos hacer nada? En absoluto. Hay especialistas que ayudan a los disléxicos a superar sus problemas de aprendizaje. Solo hay que seguir el programa preparado. ¿Quiere decir que si mi hijo hace lo que le digan, puede mejorar? Sí. Fue al ver un episodio de La Hora de Bill Cosby cuando pensé, caramba, a mí me cuesta leer y escribir. Estaban diciendo que las dificultades de Theo se debían a la dislexia. Porque aquel entonces... Por aquel entonces yo no sabía qué era la dislexia. Se me encendió una luz y me sentí aliviada porque durante todos aquellos años no sabía lo que tenía. Solo luchaba en vano. Fui a la universidad, o más bien regresé a la universidad gracias a la ayuda de Judith Masur, una profesora particular que fue y aún es un apoyo tremendo. Estuve 3 años con ella antes de volver a la universidad. Pedí plaza en el Harcourt College y entré. Me aceptaron y acabé la carrera en 2 o 3 años con una nota de 10. Pienso que la dislexia forma parte de tu ser, pero no te define como persona. Es solo algo que tienes. Cada vez hay más estudiantes disléxicos que cursan carreras de letras de 4 años en centros como el Evergreen State College de Olympia, Washington. Si un estudiante revela su dificultad, es protegida por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que le garantiza los acuerdos necesarios para sacar adelante los estudios superiores. Sigo enfrentándome a la ansiedad de entrar en un aula. Me cansa mucho, me quita mucha energía y la gente no se da cuenta de lo agotador que resulta a la larga. Y tampoco lo fácil que es rendirse y dejarse caer. De hecho, he tardado bastante en hablar con mis compañeros de piso y que no me digan, ¿por qué estás aquí? Me refiero a hablar abiertamente de mis dificultades. Aunque creo que en sus mentes... me ven como una persona limitada y se preguntan, ¿qué hago aquí? Quería entregarle esta carta de atención individualizada y asegurarme de que entiende todo lo que dice. De acuerdo, muy bien, es un buen comienzo. Vale. Siempre estoy haciendo equilibrios. ¿Cuánto quiero contar? ¿Quiero contarlo? Uno de los motivos de que enseñemos en 2 o 3 modalidades distintas es que tenemos muchos estudiantes con distintos estilos de aprendizaje. Tenemos a un joven ligeramente autista y con síndrome de Asperger. ¿Asperger? Repítelo. Asperger. Y también tenemos 2 estudiantes con dislexia y una persona con ansiedad, ataques de pánico y mucha ansiedad. Así que tengo que vigilar sus ritmos y ver hasta dónde puede aguantar. Por eso nos preocupamos no solo de que la enseñanza impartida se adapte a los distintos estilos y patrones de aprendizaje, sino también su presentación. Una vez enseñé mimo a una mujer ciega. Fue una experiencia magnífica para mí, porque me enseñó hasta qué punto mis referencias eran visuales y cuánto usaba la pizarra. Así que tuve que darle la vuelta a todo para procurar que entendiera los conceptos y lo demás. Tuve que recurrir a métodos táctiles para que tocase cosas con sus manos. De modo que lo principal para nosotros es que saques tus estudios adelante. Nosotros sabemos dónde está la costa. Y tú puedes elegir si llegas a braza, a crawl o como quieras nadar o bucear.
Ya, para mí seguramente lo mejor sea el procesamiento visual. Y también me viene bien repasar los apuntes. Pero no tomo apuntes tan rápido como me gustaría. Vale. Lo que podría ser útil con usted, y que no ha funcionado con otros profesores, pero que podría funcionar, es que después de clase se acerque a mí y me amplíe algunas cosas que haya anotado. Perfecto. Porque normalmente cuando algo me llega, me gusta seguir hablando de ello. De acuerdo. No entiendo cómo otras personas pueden acabar una carrera. Creo que algunas personas lo ocultan o algo así. No tengo ni idea, porque yo he aprendido gracias a que cuando me dan lo que necesito, apruebo. Gracias a estas reuniones, que se supone que deben facilitarnos, la universidad cumple con la ley que le obliga a proporcionar estos servicios. Pero algunos profesores que llevan años aquí me han dicho que soy la primera estudiante con la que lo han hecho. No sé por qué será eso, pero me asusta un poco. Lo que ocurre es que la dislexia se asocia a un montón de discapacidades. Así que cuando dices dislexia, de pronto lo que hacen es pensar en todos los demás estudiantes que tienen problemas en clase. Los profesores no entienden de verdad lo que significa la dislexia. El gobierno de los Estados Unidos sigue brindando enormes desgravaciones fiscales y subvenciones a los sectores del petróleo, el gas y el carbón. Mientras tanto, las incipientes industrias de energía solar y eólica se ven reducidas a rogar y mendigar para que se renueven sus modestas desgravaciones fiscales. Una de las cosas que acabo de entender es que al no haber aprendido a leer de niña, carezco de muchas de las estrategias que otras personas emplean. Incluso con la ayuda de la tecnología, no he desarrollado la capacidad de comprensión lectora. Así que tengo la impresión de que siempre voy rezagada. Noto que cuando lees un texto, tu cerebro tiene que pensar de un modo totalmente distinto. Y mi cerebro no ha acabado de adaptarse a eso. A través de una radio con pilas, escucharon que los medios de comunicación hablaban de los asentamientos temporales. Si este es tu primer amigo en la universidad, digamos que no se trata de un entorno muy hospitalario. Asentamientos temporales. Las autoridades se preguntaban qué iban a hacer con las familias que vivían a lo largo de la autopista. Muchas veces pensé que nunca lo lograría. Si pudiera viajar en el tiempo y decirle a la Fred de preescolar, llegarás aquí. Fred no se lo habría creído. Durante mucho tiempo pensé que esto era un privilegio y que tenía que ganármelo. Era un privilegio que nunca obtendría de forma natural. Para lograrlo tendría que fingir. Pero ahora creo que en estos momentos tengo que creer que tengo el mismo derecho que los demás a estar aquí. Cuando intento explicarle a la gente que los libros, tal como estaban hechos, me acorralaban, no quiere oírlo. No quiere enterarse de que me costó aprender a leer. Cuando mi hijo o vosotros tenéis dificultades, pero si os concentráis y os esforzáis, seguramente podréis lograrlo. Una persona en silla de ruedas puede subir unas escaleras. He visto a personas así en manifestaciones. Mi amigo David Carmel podía hacerlo. Se arrojaba sobre las escaleras e iba subiendo los escalones uno a uno clavando los codos.
Pero coloquialmente, para nosotros eso no es subir unas escaleras. Lo que mi amigo demuestra es que necesita una rampa. Superar la dislexia es una frase muy manida que revela un interés en curar a la gente. Yo no necesito que me curen. Si te fijas en mi trayectoria, yo he triunfado en la vida. Tengo un máster en administración de empresas por la Universidad de Stanford y un trabajo en Silicon Valley. Llevo una vida feliz, una mujer maravillosa, una casa y todo lo que se supone que conlleva el sueño americano. ¿Tengo que superar algo? No. Leo de pena y mi ortografía es pésima. El 99% de la gente tiene más facilidad que yo para identificar una letra si me la enseñan. Mi nivel es ínfimo. Tengo resonancias magnéticas que muestran actividad nula en mi lóbulo parietal. No llega a cero, pero es escasísima, mientras que la imagen de la mayoría de la gente parece un árbol de Navidad. Para mí, leer una palabra es como si me hiciera subir las escaleras con los codos. En algún momento tienes que despreocuparte de eso y seguir adelante, porque lo interesante de la dislexia es el futuro. No es lo que ha ocurrido, sino lo que ocurrirá. Para avanzar, he usado dispositivos especiales. Puedo tomar una foto de un texto y hacer que me la lean. Puedo escanear un texto con un escáner plano y convertirlo en texto hablado para oírlo. Solía enviarle mis trabajos de clase a mi madre por fax y ella me los leía por teléfono. Ahora lo hace un ordenador. Cada 2 años o cada 18 meses, los ordenadores doblan su capacidad. Así que sabía que pronto podría reunirlo todo en una pieza. Y me puse a pensar en su diseño. Y se me ocurrió lo siguiente. Haz una foto y óyela. Enfocas, disparas y escuchas. Ahora enciendo la cámara y hago una foto así. Mucho antes de eso, y como ocurre en los grandes esfuerzos, tuvieron que quedarse dentro y mirar las sillas. Cada una mirando a la calle. Ella busca a su camarero, pero no puede... Está leyendo. Ahora... Camarero. Seguramente no podría deletrear esa palabra. Camarero. C-A-M-A-R-E-R-O. Acabamos de sacar el texto de la página y podemos leerlo. Eso me permite acceder al texto. Así de sencillo. Ahora puedo acceder a él. Creo que esta tecnología es la rampa de acceso a un libro. Esta es su personificación. En el futuro habrá muchas cosas como esta. Y estoy empeñado en que esté disponible para más y más personas. Porque si tienes esto, si tienes acceso a un texto, al final tendrás acceso a la esperanza y al amor propio y al respeto. Según un estudio reciente de la Fundación Kauffman, un porcentaje asombroso de emprendedores, el 35%, son disléxicos. El estudio explica que los disléxicos competentes desarrollan aptitudes que compensan el déficit en otras y que eso les da ventaja en los negocios. Estos emprendedores poseen una comunicación verbal excelente, están dispuestos a delegar su autoridad y son sumamente creativos a la hora de resolver problemas. Somos una fundación centrada en la creación de nuevas empresas. Lo último en lo que una fundación que se dedica a las empresas se centraría es la cuestión de la dislexia y la relación entre estos rasgos humanos individuales y la creación de empresas. Dislexia exitosa. Hay 4 o 5 personas que han fundado empresas importantísimas en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Disléxicas? ¿Cómo es posible? La cuestión es quién posee los talentos necesarios para levantar esas enormes empresas nuevas, para crearlas. La pregunta era, ¿son esas personas más visionarias? ¿Son capaces de ver las cosas de otro modo? Los investigadores se dieron cuenta de que la sociedad sigue acentuando una serie de habilidades que dicen ser necesarias para triunfar, pero que ellos no tienen.
Entonces ellos crean un entorno que les permita triunfar. Esa es mi hipótesis de trabajo para explicar por qué hay tantos empresarios que poseen rasgos disléxicos. Muchos de ellos no fueron a la universidad. No deja de asombrarme que sean capaces de crear empresas altamente técnicas. Puede resultar desconcertante, pero si lo piensas, para ser empresario, para crear una empresa, no hace falta tener un título universitario. Son personas como ellos, resistentes, marginadas, las que realizan unas aportaciones gigantescas que benefician a la humanidad e incrementan el bienestar humano. Los empresarios incrementan el bienestar humano. Mientras haya más disléxicos haciendo esto, podríamos decir que los disléxicos tienen una virtud que aumenta su capacidad para incrementar el bienestar humano. Creo que cuando comienzas, lo haces asumiendo grandes riesgos y a menudo no tienes nada que perder. En mi caso, yo no tenía nada que perder. No tenía dinero, así que me lancé. Tienes que hacer todo lo que sea posible para ganar un dólar, y si el día siguiente lo pierdes, nadie va a preocuparse. Creo que sigo corriendo riesgos, pero tienen que ser mucho más calculados. Lo hago con mucha más responsabilidad. Si destino $1,000,000 a un proyecto y se pierden, perdidos están. Creedme, lo he hecho. Pero por suerte he ganado más de lo que he perdido y por tanto me las he arreglado para sobrevivir, pero he perdido millones y millones y millones de dólares. La primera vez que vi una estufa de serrín tenía 23 o 24 años. Entré en una tienda de estufas y me dije, caramba, esto es increíble, nunca había visto nada así. Tenía serrín dentro. Y el vendedor me preguntó si quería comprar una. Le dije que sí porque era algo nuevo. Le pregunté de dónde salía el serrín y me dijo que de Montana. Le dije que me parecía una locura, Montana. No iba a comprar la leña de mi estufa en Montana y nadie que conocía compraba su leña en Montana. ¿Por qué salía de allí? Me dijo que era el único sitio donde se hacía. Le pregunté por qué nadie lo hacía aquí y contestó que no lo sabía y que por qué no lo hacía yo. Es una instalación bastante grande. Es una de las mayores del país. Detrás de nosotros hay 5 semanas de leña. Por cierto, esta montaña es mucho más larga y ancha. Equivale a unos 20 aproximadamente tráileres de madera. Ahora mismo llega uno. Cada una de estas plantas produce cada hora el equivalente a 4.200 litros de petróleo. En estas instalaciones creamos el equivalente a 3.000 o 4.000 millones de litros al día. Mi objetivo es que haya docenas y docenas de instalaciones como esta. Creo que tenía 8 años cuando me diagnosticaron dislexia. Desde muy pequeño, sabía que tenía problemas para aprender cosas en el colegio que todos los demás aprendían y que se esperaba que yo aprendiera. ¿Cómo no? Por el programa que seguíamos, la lectura era una de mis dificultades. Sigue siéndolo. Que no se me dé muy bien, sumado a los recuerdos espantosos que tengo de aquella época en el colegio, hacen que no lea nada. En toda mi vida he leído 2 libros. La lectura era algo brutal. Y durante años tuve profesores particulares que intentaron que leyera. Fue cuando tenía 14 años o así, que por fin aprendí a leer. Fingí y pude acabar el colegio sin saber leer. El taller de maquinaria del instituto era el único sitio al que podía ir y superaba a todos. Al profesor le encantaba. Fue la única felicitación que recibí que no fue por pena. Se apellidaba Pasanka. Se quedaba después de clase y me dejaba trastear. Ahí fue donde aprendí. Podía prescindir de todas las asignaturas menos de esa. Lo siento. Perdón. El colegio fue increíble. Susan.
Sufrí mucho en el colegio. Pero al final llegué al instituto, en el que había talleres, unos lugares maravillosos. Y a los profesores les gustaba mucho lo que hacía. ¿Qué hacías? Cualquier cosa, de todo. En las máquinas se podían hacer piezas, y como me gustaban las bicicletas, creaba piezas nuevas. Como no podía permitirme las piezas caras y sofisticadas, las copiaba y las hacía en las máquinas del taller. En el taller de madera creaba moldes y maquetas basados en las ideas que se me ocurrían. Y también iba al taller de metalurgia y al mecánico. Podía pasar horas y horas durante la noche trabajando en el taller. No se me permitía estar allí, pero el profesor quitaba los precintos, encendía las luces y me dejaba entrar. Pero poco a poco, el instituto fue cerrando los talleres. Fue el golpe definitivo. ¿Los talleres cerraron mientras estabas en el instituto? Sí. Fue deplorable. Cuando salí del instituto, intenté entrar en la universidad. No pude. Y luego me enteré de que unas máquinas del taller estaban a la venta. En realidad iban a subastarlas todas. Yo me puse el primero y el profesor, Joe Pasanka, estaba allí para ayudarlos a calcular lo que valía cada una y venderlas. Era el responsable de venderlas. Fui muy cuidadoso con mis $2,000. Estuve sumando todos los precios de salida y pensando lo que valían las cosas para estirar al máximo el dinero, pero luego me di cuenta de que me faltaba dinero. Ni de lejos iba a llegar, y el precio no me parecía justo. Entonces el profesor me dijo que el valor de algo es lo que alguien está dispuesto a pagar y que como yo era el único, el precio que yo pudiera pagar sería lo que las cosas valían. Nunca olvidaré aquella frase. Compré las máquinas, las cargué y me las llevé a casa. Las instalé en mi sótano y lo reconfiguré todo. En mi casa no había suficiente electricidad, así que manipulé el tendido exterior e instalé transformadores y otras cosas para que todo pudiera encenderse y funcionar. En aquel sótano comencé a crear esta empresa. En mi casa y con las máquinas del taller del instituto construí esta fábrica. Y con cosas de la basura. Iba a vertederos y hurgaba en montones de basura porque no quería gastar dinero en nada. Me puse a hacer estufas de serrín y salieron bien. ¿Me preguntas si esto es un don? Desde luego, te lo aseguro. Ni por 100 millones de dólares renunciaría a mi dislexia, si es que quieres llamarla así, para aprender de forma normal. No hay dinero que pueda pagarlo. Pero en el colegio, yo habría pagado lo que fuera para quitármela. Pasé de tener una carga tremenda y de pensar que tenía una enfermedad espantosa, a sentirme muy seguro con mi don. Por eso he triunfado y espero tener mucho más éxito. Mi dificultad de aprendizaje hizo que me encasillaran, pero tenía que salir. Y encontré la forma de hacerlo. Todas las personas que tengan dificultades de aprendizaje pueden hacer lo mismo. La mente es enorme, es algo increíble y funciona de más de una manera. Encuentra la que te venga bien y sé consciente. La sientes bien dentro. Cuando leo, no lo hago necesariamente para comprender, pero tengo memoria fotográfica y memorizo todo lo que veo. Puedo decirte dónde está algo y el número. Igual que recuerdo el número de teléfono de Roberta Walker Hinckley, 760-2535-454. Puedo marcar el número y metérmelo en la cabeza. Así es como recuerdo las cosas. Ese es el don que me permitió triunfar profesionalmente. Cuando era auxiliar administrativa, secretaria, asistente legal o lo que fuera, si alguien me decía que no era capaz de hacer algo porque se había dado cuenta de que era disléxica, si alguien me pedía leer algo y no lo entendía bien, entonces decían que no sabía lo que hacía.
Pues sí que lo sé. En cuanto me dicen eso, me lo tomo como un reto. Soy una persona muy motivada. Por eso, cuando vi que la salud pública y la seguridad se ponían en peligro y que no les importaba corregir la situación, no pude evitar dar un paso al frente y convertirme en la voz de las víctimas. En conclusión, no temo a la dislexia y nadie debería temerla. Lo dije al principio y lo digo de nuevo con la ventaja que dan los años. Fue un don. Si no tuviera dislexia, no sería lo que soy. Me abrió muchísimas puertas. Fue un reto que me permitió escapar de ese lugar en el que me habían encasillado. La dislexia me enseñó a defenderme, a usar mi propia voz y a estar orgullosa de lo que soy y de lo que hago. Si te fijas en la historia, en las personas a las que has entrevistado y en las investigaciones, te darás cuenta de que es un gran don. Creo que es una forma de inteligencia maravillosa. Estoy completamente segura.